la que mi nombre es julio de cnpi y hoy desafortunadamente tengo más noticias si sí, tú juegas en Xbox y eres de uno de algunos de estos países este y es que básicamente van a subir el precio de Xbox live en ciertos países que voy a decir ahora este tengo varias este noticias aquí en algunos dicen como una fecha otros dicen otra fecha pero son básicamente más o menos la misma fecha están cerca pero si sí, xbox live subirá el precio en varios países Exactamente la suscripción anual, ¿verdad? Que hacen todos los años, Eso significa anual. este Y tendrá un aumento de 40% sobre el precio, ¿verdad? Original. Y será en los países lat latinoamericanos, es Colombia, México, Chile, Brasil y Argentina. En los países europeos es Polonia y Rusia. Y en los países asiáticos, Taiwán, Singapur, Corea y Hong Kong. Este en la de México creo que se aumenta un 50%. No sé por qué diablo. Este, y esto para nada afecta a España y menos Puerto Rico. Este, digo así, porque tengo muchos suscriptores. La mayoría de mis suscriptores no son ni siquiera de Puerto Rico. Este. Y pues la fecha que dicen que esto va a subir el precio. Es el 18 de febrero, pero vi en otra página que dijeron que también era el 11 de febrero. Así que no sé si es que en la página original que vi estaban equivocados, pero sí, en la mayoría he visto el 18 de febrero. Este Microsoft ya envió como que emails a diferentes que tienen la cuenta ahí conectada con las tarjetas de crédito puestas que les van a cobrar el, el que es el 40 o el 50% adicional. Pues les está diciendo ya que sí, que va a un aumento de precio. Esta razón por la que va a ser este aumento de precio, este creo que es por el aumento del dólar. Este, en esos países no sé cuál fue la situación, cuando ocurrió eso, honestamente, yo no estoy pendiente de eso, pero aparentemente sí, este, subió el dólar y por eso causa que tengan que cobrar más. Claro, el Xbox Live y eso está brutal, son que eran 60 pesos, bueno, no sé en diferentes países cuánto es, pero por lo menos en Puerto Rico son 60 pesos, yo me quiero imaginar si son unos 70 pesos, ya cabrón, para después, para que tenga unos juegos tecatos en, así con la, con la embresía, que son tres juegos que te dan cada mes, y, por lo menos en PlayStation Network, que yo estoy, eh, por el lado, porque soy de PlayStation, y los juegos eh, no son muy buenos, yo solamente he jugado un juego que fue más o menos y se llama Gauntlet, que creo que salió hace como un mes o dos meses, bueno, pues esa es la situación. Pero nada, espero que les haya el video. Déjenme saber qué piensan sobre esto. Y qué haría si subirían el precio en tu país. Si tu, tu país no fue afectado. Si te dejarías de jugar en el Boss Live. Te irías para PlayStation. O te quedarías en computador. O que sea. Pero nada, espero que les haya Si gustó como siempre. den like. Suscríbanse. Si no, han hecho todavía. Subido todos los días. Tengo un Facebook, un Twitter y un Twitch. La like descripción del video. Si me quitas aquí. Falo. Y hasta el próximo video. yo ya.